Teniente Coronel Luz Estela Franco, primera piloto de la Fuerza Aérea Colombiana. Tiene a su cargo 570 cadetes, esposa, mamá de dos. Y si como yo te estás imaginando una mujer fuerte, aguerrida, rompe tu arquetipo. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Valbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Coronel Luz Estela Franco. Gracias por acompañarnos aquí en Arquetipas. Aquí nos quitamos los zapatos. Sí. Porque la idea es poder desnudar nuestra alma, pero contigo hacemos una excepción, porque tienes un uniforme muy importante y quiero que nos hables de él. Bueno, pues muchas gracias. Y cuando María me dijo, íbamos a estar descalzos, y yo digo, no, por favor. ¿Por qué no? Porque este es mi uniforme. Uh-huh. Esto es esencia, las botas y el overol es una sola pieza. Claro. Entonces, por eso yo le pedí, no, por favor, descalzas, no. Porque para mí es muy importante y sería como, no sé, faltarle el respeto al uniforme. Sí, a mí me parece que estás como lista, como que si algo va a pasar. Sí, también, claro, con las botas puestas, como siempre. Literal, claro. Quiero que nos hables un poquito de las insignias, ¿qué significa? Bueno, este es un overol de vuelo, lo utilizamos las personas que somos de la especialidad de vuelo. Uh-huh. En la especialidad de vuelo tenemos pilotos de aeronaves remotamente tripuladas, tenemos personal de defensa aérea, tenemos navegantes, tenemos personas que vuelan inteligencia técnica. Y bueno, el overol, básicamente estos parches que yo tengo, en el hombro derecho va el parche de la unidad. Es decir, yo pertenezco a la Escuela Militar de Aviación, por eso es que es el escudo de la EMAVI. Este sería el grupo operativo, yo soy la comandante del grupo cadetes, entonces por eso tengo el parche del grupo cadetes. Este es mi grado, mi apellido. Y las alas son representativas de cada una de las especialidades. Entonces, yo soy piloto, por eso tengo las alas con el escudo de Colombia en el centro. Las estrellas hacen referencia a cuántas horas de vuelo tengo. Okay. Esta es la bandera, esta es la cucarda que nosotros utilizamos en la Fuerza Aérea. Y este parche pequeño que va en el hombro, en el brazo izquierdo, es la última aeronave que comandé detrás de los controles. Es decir, fui la comandante de esta aeronave y por eso la llevamos acá. Cada piloto en esta parte lleva su aeronave. Mm. Vamos a hablar de todo un poquito y quiero que empecemos por el principio, ¿sí? Bueno. Por Luz Estela cuando chiquita. Y bueno, creo que hay alguien muy importante para ti, ¿cierto? Que es Fanny. Fanny Zapata. Ajá. Bueno, a mí algunas veces me preguntan, ¿y usted qué quería hacer cuando grande? Uh-huh. Bueno, yo quería mucho a mi profe, la quiero todavía. Ella me enseñó primero y segundo. Y yo de quería primaria. Ser profe. Sí, uh-huh. Yo quería ser profe como ella porque en mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño en el norte del Tolima, yo no tuve transición, pues en esa época, hace muchos años, no lo entraban a uno de primerito. Uh-huh. Entonces, ella me tuvo 2 añitos en primerito porque yo estaba muy chiquita y la quise con el corazón y yo quería ser como ella. Entonces yo, cuando sea grande voy a ser profe. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues claro, a uno le van cambiando como sus anhelos, sus sueños. Y yo le contaba a María que a los 14 años vine a conocer la aviación por medio de una familia que tengo en Medellín, sí. Unos primos, y me encantó. Me encantó, hice un vuelo Medellín-Manizales. Y esa fue, a partir de ese momento, ese fue como mi sueño. Sí. Claro, era muy costoso, eso fue en el 90 y no sé, tal vez 95. Y pues mis padres no tenían el recurso económico para hacerlo, averiguamos y era muchísimo dinero al equivalente hoy, pues también hoy ser piloto comercial cuesta bastante. Sí. Entonces decidí que como era bueno en química, quería estudiar ingeniería química. Okay. ¿Y la estudiaste? No, no. Fue el deseo, digamos que fue como una acomodación a la situación económica, claro. Y a la situación. Yo soy la tercera de 5 hermanos, uh-huh. Los 3 mayores muy seguidos, mi hermano, mi hermana y sigo yo. Entonces empezaron, pues debido a la situación económica, primero mi hermano mayor, luego sí. Mi hermana, entonces yo sabía que yo tenía que esperar.
Me gradué del colegio del Instituto Técnico Comercial Niña María, que amo. Duré los primaria y bachillerato todos los años. Uh-huh. Y de ahí trabajé en una compra y venta de café. Bueno, pasé por un supermercado, por una papelería, y digamos que eran trabajos de fin de semana, porque allá todo el mundo trabaja, en mi pueblo todos somos muy trabajadores. Estando en la compra y venta de café ya graduada, llevaba la contabilidad porque me gradué en un colegio comercial. Entonces, el de la Beri, bueno. Sí. Llegó en el diario El Tiempo una publicación que decía, eso fue en 1996, primeras pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana. Leí completa la página, sí. Hablé con mis padres y ahí empieza el proceso para incorporarme como oficial de la Fuerza Aérea. Coronel, ¿cómo es la relación con tus papás? Bueno, es una relación muy bonita, digo yo, es una relación de respeto, de agradecimiento hacia ellos, porque la verdad que estoy donde estoy gracias a ellos. ¿Te llevas bien con ellos? ¿Se sienten orgullosos de ti? ¿Cómo ven tu profesión? Sí, yo creo que sí, yo creo que se sienten orgullosos. Mi mamá es más cercana, pues no sé, de pronto por la condición de ser mujer, pero sí, se sienten orgullosos. Cada vez que tengo un ascenso, pues como que me rodean, me visitan, asisten al ascenso, entonces es bonito. Hablábamos cuando llegaste de tu llegada, ¿no? Que llegaste saludando, sonriendo, y de una vez vimos una mujer muy dulce. Y mi concepción, ¿no?, de coronel, mi arquetipo, ¿no?, de coronel, en este caso arquetipa, quedó como, espérate, porque yo me imaginaba una mujer muy seria, ¿cierto? Como que yo decía, ¿será que la tengo que...? Pero fíjate, la autoridad no siempre es estar bravo, ¿sí?, o estar serio. Y tienes una autoridad, ¿no? ¿Qué haces en este momento? ¿Cuántas personas tienes a cargo? Bueno, yo soy la comandante del grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aviación. Bajo mi responsabilidad, tenemos 570 cadetes, tengo un staff de oficiales y de suboficiales, porque la banda sinfónica también hace parte del grupo cadetes. Entonces es bastante el personal que tengo. Y no, lo que tú dices, no necesitas ser rudo ni serio pues para establecer una autoridad. Claro, a nosotros la autoridad no la da el grado, pero también es ganarse ese respeto del personal subalterno. Claro, ¿y cómo haces para que esos 500 y pico... te obedezcan, te respeten? Es que es muy fácil, porque los cadetes están allí porque quieren, ¿no? Uh-huh. Es diferente, ellos están ahí bajo su voluntad, ellos, es el deseo de ellos estar. Es diferente cuando tú de pronto mandas a alguien que no quiere estar allí. Claro. Entonces, para nosotros es fácil, digamos que la función de nosotros y la misión es formarlos integralmente en valores, en principios institucionales, hacer de ellos personas con carácter, con liderazgo, y para eso tenemos 4 años, para formarlos, que vayan creciendo, lo que yo te decía ahorita, los chiquitos son chiquitos, pero a medida que van ganando autoridad, antigüedad, pues van ganando también autoridad en la escuela. ¿A qué edad llegan y a qué edad se gradúan o siguen? Bueno, nosotros tenemos, perdóname, voy a decir niños, porque uh-huh. para mí son niños, yo tengo 2 hijos uh-huh. de 11 y 9 años y yo los veo chiquitos y claro. ellos llegan, la mínima es 16, la máxima para ingresar en el primer grado, que es cadete de primer año, son 21 años. Okay. En ese orden de ideas, graduamos de 20 y de 25, 24, claro. 25. Entonces, tenemos esa rango de edades en la escuela para los cadetes. ¿Tienes muchas mujeres? ¿Pocas? ¿Tú fuiste una de las primeras? El 20% de la población de cadetes es femenino. Uh-huh. Y sí, nosotras fuimos las primeras que ingresamos en 1997, en enero. Fuimos las primeras que incorporaron para ser pilotos militares. Creo que entraron como 34, sí. Pero se graduaron solo 17, bueno, solo sí. 6. Nosotras ingresamos 34, niñas de todas las regiones del país. Muchas tolimenses. Yo soy de Fresno, Tolima, muchos tolimenses. Ascendimos o nos escalafonamos 16 subtenientes oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Ascendimos a tenientes coroneles ya después casi de 20 años, 9, y actualmente estamos 3. De mi curso quedamos 3. Sí. ¿Y tú entonces vuelas estas aeronaves? ¿Cómo fue este proceso la primera vez que volaste? No. Bueno, el proceso es difícil. El proceso es, da temor, pero no es de enfrentarse a la aeronave, sino el no ser capaz de pilotearla. Yo llamaba a la casa y, hola mami, de una vez me decía, ¿qué tiene? Hoy no pude aterrizar. Digamos que es difícil porque es algo nuevo, todo lo nuevo asusta, es algo muy mecánico,
Nosotras, yo me acuerdo que mi instructor un día nos llevó a la parte donde arreglan los vehículos, sí, para que supiéramos hacia dónde apretaba y hacia dónde aflojaba. Decía, a la izquierda afloja, a la derecha aprieta, porque era algo muy mecánico y nosotras no venimos diseñadas tan mecánicas. Uh-huh. Digamos que es un proceso que por el temor y como por el susto de no ser capaz, a veces uno no disfruta, uh-huh, porque todo el tiempo está como en la cuerda floja de ser capaz o no ser capaz. Ya después, cuando eres piloto y ya estás solita, sin una supervisión, porque ya te autorizaron a volar sola y tienes una tripulación, se disfruta mucho más. Claro. Porque ya no estás bajo esa presión que ejerce un instructor, un supervisor de vuelo. ¿Qué sientes cuando estás así en el aire, sin el instructor, tú solita? siento una paz, no sé, tal vez indescriptible. Ver tantas cosas lindas que Dios ha creado para nosotros, tener la oportunidad de ver la llanura, los ríos, todas las serranías que tenemos. Nuestro país es muy, muy lindo y desde el aire es más lindo. Claro. Entonces es una sensación muy, muy agradable. A las afueras de Bogotá está el Parque Jaime Duque. Sí. Y una de las ideas de Jaime Duque de crear el parque era que los niños colombianos que no podían volar pudieran ver lo que él veía. Entonces está un mapa de Colombia gigante, uno sube unas escaleras y lo ve, porque esa era la idea, ¿no? Que como esto tan lindo lo estoy viendo solo yo quiero que más personas lo puedan ver. ¿Tú quisieras que más mujeres puedan llegar a la profesión que tú tienes? Claro, claro. Yo digo que nosotras ya empezamos abrir oportunidades, hemos demostrado que somos capaces, hemos demostrado que no hay reto que no podamos asumir. En este momento yo soy la primera comandante del grupo de cadetes y gracias a Dios lo hemos hecho bien, claro, con la ayuda de mis oficiales, mis suboficiales, porque el comportamiento también de mis cadetes me ayuda, ¿no? Entonces son juiciosos, son cadetes que cumplen las normas, que no se salen de los parámetros que nosotros exigimos. Claro que sí, mi deseo es que ojalá todas pudieran tener la oportunidad que yo tuve. Es una oportunidad muy linda. Todos los días ponerme este overol, ser parte de una institución tan respetada y tan querida como es la Fuerza Aérea Colombiana, me enorgullece muchísimo, a mi familia también. Haber sido las primeras no fue fácil, a veces fue un poco tal vez más difícil, pero ni siquiera fue por nosotras, sino por ellos, por la institución, lograr adaptarse a que ya tenía mujeres en fila. Y me vas a preguntar de un himno que más adelante te lo voy a contar. Pero yo pienso que sí, todas deberíamos tener esta misma oportunidad. Ser capaz de volar una aeronave, de ver tantas cosas bellas, de ayudar a la gente, porque finalmente nosotras la función es dar la vida por nuestros compatriotas. Yo les digo a mis cadetes, no los vamos a conocer nunca, pero nosotros estamos aquí es para ayudar, porque así juramos ayudar. Y así juramos algún día morir hasta defender nuestra nación. Entonces, claro, yo sí quisiera que muchas se animaran y vinieran, porque es muy lindo tener mujeres en la fila, es diferente. ¿Qué crees que nosotras le impregnamos? Pasión, uh-huh, amor, detalle. Digamos que nosotras somos de cositas chiquitas, ¿no? Entonces, ay, me gustaría que fuera así. Yo pienso que a veces aburro a mis oficiales, ¿no? Uh-huh. Porque claro, pienso yo que lo podemos hacer siempre mejor. Entonces, no es como siempre sea ellos, sino podemos hacerlo mejor. ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal? Y ese qué tal mío a veces se convierte en una orden para ellos. Claro. Pero sí, me encantaría que más niñas se animaran a pertenecer a la Fuerza Aérea. Claro, niñas y niños, o sea, jóvenes de toda Colombia. Uh-huh. Pero me encantaría que vinieran más mujeres. Tú dices como que fuiste de las primeras. ¿Qué te encontraste que tú decías, uy, esto no estaba capacitado para mí? Bueno, lo que pasa es que, no, de pronto no era capacitado para mí. Nosotras y todos los cadetes vienen con un proceso de aprendizaje, pues digamos, yo lo digo desde el punto de vista que son chiquitos y a medida que van creciendo se les va exigiendo un poco más. Algo que me pareció muy curioso era que me dijeran recluta. Okay. Para mí esa palabra, yo decía, qué groseros. Porque el recluta, ¿te suena a qué? Como a grosería. Ok, sí. Yo decía, ¿pero por qué me dicen recluta? A mí me suena a prisionero. Bueno, en realidad el recluta es el aprendiz, ¿sí? Okay, es el aprendiz, sí. El nuevo de la universidad, el primípara. Ok. Pero a nosotros, yo decía, ¿pero por qué me dicen recluta? Porque, o sea, yo pensé que me están diciendo una grosería. Ok. Claro, cuando el tiempo uno dice, ah, pues sí, el recluta es el nuevo, el que está aprendiendo. Sí. Pero digo, yo fue como que algo que me marcó. Esa palabra como tan agresiva, como tan brusca, pero que con el tiempo uno en el medio dice, son reclutas, o sea, sí, son nuevos. Pero cómo decirle, como, teniente, tengo que ir al baño, no puede.
Pero es que me llegó el periodo. Bueno, sí. Y es que es muy chistoso. Porque como ellos están aprendiendo también a mandar mujeres, mis alféreces, ellos nos llevan 3 años de antigüedad a nosotras, nosotras entramos y ellos ya habían pasado 3 años de antigüedad en la escuela. Uh-huh. Pues para ellos también fue nuevo y también claro. Fue difícil. Y a veces se escandalizaban con esas solicitudes de solicitar al baño. ¿Por qué? Porque me manché. Claro. Vaya, corra. No quiero ver. Pero también fue nuevo para ellos, era nuevo para nosotras. Nosotras llegamos a unas instalaciones que no estaban preparadas para nosotras. Entonces desalojaron a unos hombres de sus habitaciones y nosotras llegamos a una habitación con orinales, por ejemplo. Claro. Con el tiempo, como al año siguiente, ya nos construyeron alojamientos solamente con sanitarios, claro. Sin orinales. Uh-huh. Y también fue nuevo para nosotras, y fue nuevo para ellos, y fue nuevo para la institución el lograr adaptarse a ese cambio que significaba incorporar mujeres en sus filas. ¿Tú crees que de alguna forma la sociedad intentó que eso no sucediera y ustedes tuvieron que abrir camino? Sabes que no, yo siento que por el contrario querían que sucediera. Okay. Nosotras llegamos a pertenecer al curso 73 de oficiales, uh-huh. Es decir que 72 cursos de ahí para atrás, uh-huh. Solamente fueron hombres. Okay. Yo pienso que ese cambio fue bueno, que lo estaban de pronto, no sé si buscando o esperando, pero claro, yo te estoy hablando desde el punto de vista oficiales que duramos 4 años en la escuela. Sin embargo, mujeres en la Fuerza Aérea, antes de nosotras, pasaron muchas. Profesionales, se llaman oficiales del cuerpo administrativo, uh-huh. Entonces hay odontólogas, bacteriólogas, claro. Abogadas, economistas, este año vinieron a celebrar sus 45 años de haberse graduado, 10, las oficiales del curso 10 del okay. Cuerpo administrativo, uh-huh. Entonces pues fue muy bonito porque pues obviamente tienen mucha historia que contar, pero digamos que cursos regulares que duraron 4 años en la escuela, nosotras éramos las primeras. Entonces yo pienso que fue bonito, fue algo muy bueno para la fuerza, digamos yo, no humanizamos, pero sí de pronto le dimos un toque diferente a ese matiz de formación militar. Bueno, nos contabas que eres mamá, ¿crees que hay un cambio entre la coronel, que no es mamá, y la coronel cuando es mamá? Sí, claro. ¿Al ver a esos muchachos? Sí, claro, total. Digamos que yo fui mamá terminando mi grado de capitán, y durante los primeros, no sé, 12 años, pues a mí solamente me importaba volar, cumplir en la parte administrativa, pero para mí volar era como mi prioridad, las misiones de vuelo que desempeñaba. Cuando soy mamá, me cambia todo. Me cambian prioridades, me cambia hasta el instinto de supervivencia, digo yo, uno cuando es soltero sí. Va sin mente. Sí, total. Pero ahorita cuando soy mamá, sí, trato de cuidarme más, de ser más precavida, de ser más cuidadosa, porque yo necesito regresar a casa otra vez. Con mis cadetes, ¿qué pasa? Sí, yo los veo como si fueran mis hijos. A veces soy cantaletosa también con ellos. Yo pienso que ellos a veces se aburran de escucharme, porque digamos que un hombre con un par de gritos, ya. Uh-huh, sí. En cambio, nosotras pues no somos tan gritonas, no, de pronto no utilizamos palabras muy fuertes, pero hablamos. Tenemos otras maneras. Se aburren, ¿eh? No pasamos de tanto escuchar. Claro. Pero sí los veo, y la responsabilidad que tengo con ellos, me gusta tener mucho contacto con las mamás. Okay. Más me pasa algo con algún cadete, se me cae, se me va para la clínica porque pronto tiene apendicitis o algo, lo primero que yo hago es, señora, te toca a ti, debes hacerlo tú. No lo debo hacer yo, pero me gusta hacerlo. Uh-huh. Me gusta tener ese contacto cercano. Uh-huh. Lo debe hacer el comandante del escuadrón. En ese momento yo tengo los 5 comandantes de escuadrón, son hombres. Uh-huh. Entonces, pero a mí me gusta hacerlo. Me gusta decirle tranquila, lo estamos atendiendo, estamos dando todo para que se recupere pronto. Entonces, es un detalle de fina coquetería, te lo digo yo como mamá, que a mí me llame, ¿no? No sé, otra persona del colegio que me llame la persona que es. Sería maravilloso que lo hagas de verdad. A mí me gusta hacerlo porque siento que estamos cercanas y que esa responsabilidad también la comparto con ella. Uh-huh. Que ella sepa en qué condiciones está el cadete, pues me gusta. Claro. Bueno, y los cánticos, pues, que queríamos hablar, porque tuvieron que cambiar, ¿no? No solo los orinales, sino los cánticos también eran muy, era un muy universo de hombre. Muy de hombres. Entonces yo ahorita te contaba. Había un canto que decía, a las mujeres amamos, uh-huh. Y sobre, bueno,
Y nosotras lo cantábamos, y bueno, sí, a las mujeres amamos, porque pues qué más, era el cántico que nos enseñaban para trotar sí. y para animarnos. Uh-huh. Claro, con el tiempo cambian estos cánticos, con el tiempo ya no hablamos, ya los hombres no hablan solamente de las mujeres, hablamos de las personas, estamos más enfocados a hablar de la patria, del amor que le profesamos a la patria, entonces son muy, muy bonitos, y es para animarnos. Hablamos de mamás, pero para ser mamá se necesita el susodicho. Sí, hablemos claro. un poquito del esposo. Bueno, mi esposo es un oficial del curso 68. Uh-huh. Discúlpame que te hable de cursos, pero nosotros en Fuerza Aérea, no, ¿de qué curso? Y con claro. eso nos orientamos en qué tan antiguo o qué Ajá. tan nueva es la persona. Él me lleva 5 años de antigüedad. Uh-huh. Él ya es un oficial retirado, en sí. eso buen retiro. Él ya se retiró hace un par de años. Y claro, él en este momento es mi apoyo, es la persona que está con mis hijos mientras yo estoy con otros 570 hijos que tengo en la escuela. Y si no fuera por él, yo pienso que estaría enloquecida. Claro. Porque claro, la responsabilidad es mucha, pero Carlos se ha encargado de que para mí esta carga y este grado y este cargo, no carga, cargo, uh-huh. Sea más llevadero. Porque cuando llego a casa ya casi que todo está solucionado, las tareas de los niños, wow. él asiste a las reuniones de los colegios, a veces cuando yo no puedo por algún acto del servicio. Entonces, Carlos es mi apoyo fundamental para ser mamá sí. de estos dos chiquitos y ser mamá de los 570 que tengo en el grupo. Entonces, te enamoraste. Yo pensé que enamorarse ahí estaba prohibido entre ustedes. No, Lina, y yo pienso que es inútil prohibirlo. Porque finalmente estamos todo el tiempo con estas relaciones interpersonales. Hay una, no sé, conexión directa entre el superior, el subalterno, inclusive entre los mismos compañeros. No está prohibido, lo que está prohibido son las demostraciones de afecto. Es decir, si estamos uniformados los dos, pues no podemos ir cogidos de la mano, ni abrazarnos, ni besarnos, porque pues no. Sí. Es por el respeto al uniforme con el que empezamos este programa. El uniforme para nosotros es sagrado. Entonces, digamos que de pronto esas manifestaciones de afecto sobran en ese espacio. Si estamos los dos vestidos con traje de civil, pues sí, ya. O sea, me abraza, yo lo cojo la mano, pero es diferente el contexto. ¿Quién tiene un rango superior? Mi esposo. Mi esposo me lleva 5 años de antigüedad. Él es del curso 68, yo soy 7-3. Y él ya, digamos que está en uso de buen retiro porque ya llegó a la etapa más alta de su carrera y ya se retiró. Sí. Yo todavía estoy en un grado que es teniente coronel, me falta todavía el grado de coronel y bueno, y seguir ascendiendo hasta donde la institución no lo permita. Eso podemos decir que es una ventaja de tu profesión y es que se retiran mucho más jóvenes que el resto de las personas. Bueno, sí, digamos que es una ventaja, Lina, sin embargo, no hay que olvidar que nosotros estamos disponibles 24/7. Exacto. Entonces Carlos tiene 30 años de servicio, se retira después de 30 años de servicio, pero fue algo intenso, un servicio que es claro. todo el tiempo, muchas navidades fuera de casa, uh-huh. muchos años nuevos, cumpleaños solos. Mi esposo es piloto de helicópteros. Okay. Y pues claro, los pilotos de helicópteros tienen una vida, digamos, nosotros decimos que mantienen con el morral al hombro, porque ellos aterrizan donde los necesitan, mantienen muchos batallones del ejército, uh-huh. las operaciones de ellos son de ir y a veces no volver porque les tocó quedarse en ese sitio. Uh-huh. Entonces digamos que él ya está retirado, él es una persona muy joven, va hasta ahora a cumplir 50 años y lo ves y es joven. Sí. Para desgracia mía se ve muy joven, pero sí, esa es una ventaja que tenemos. Carlos en este momento pues está con los enanos, con mis hijos, uh-huh. Dedicado 100% a mis hijos y eso es una bendición para mí. Claro, pero un hombre casi 50 años dedicado a los hijos, no muchos, ¿no? ¿Verdad? O mayores a él, yo creo que muy poquitos que digan, listo, que mi esposa vaya y esté allá y yo estoy aquí. Claro, y por lo que hablábamos ahorita, yo pienso que a nosotros nos formaron donde el hombre siempre es la cabeza del hogar, el hombre es el que sale y provee, y nosotras aquí, mientras tanto, contenemos. Uh-huh. Son pocos, yo pienso que son pocos los casos, pero gracias a mi Dios está ahí y nos claro. dio la oportunidad. Y cada vez tendrán que ser más. Y yo digo, yo tengo 2 hijas mujeres, y digo, quienes tienen hijos hombres tienen el gran reto de criar a esos hijos ya sin ese machismo que ya tiene que quedar atrás. O sea, eso de que, no, deje ahí que eso lo hace su mamá. No, eso no, no. No puede existir. Por ejemplo, mis hijos... Carlos, cuando él cocina, porque le encanta cocinar, yo me encargo de lavar, ¿no? Pero mientras tanto, entonces Samuel, que es el grandecito, está colocando la mesa, Jerónimo se está lavando las manos, que es el pequeñito, y cuando terminamos, Jerónimo ayuda a recoger.
y ellos barren, ellos atienden la cama, digamos que no están siendo criados de pronto con ese estereotipo de que el hombre es el que espera que le hagan, no. Uh-huh. Ellos también hacen y colaboran y la responsabilidad en casa es de todos. Qué bonito, porque fíjate que tienes una familia tan bonita ahí en tu trabajo. Muchas mujeres tienen que retirarse, digamos, si es una mujer civil que se casa con un militar, tiene que estar supeditada a lo que pase con su carrera. Sí, es cierto. Y yo ahorita te decía, yo a ellas las admiro muchísimo porque tomaron la decisión de vida de muchas veces separarse de lo profesional para mantener ese hogar unido. Porque bien podría decir ella, pues si a él lo mandan para Barranquilla, yo me quedo en Bogotá con mis hijos, pero es negarse la oportunidad de estar juntos y compartir en familia. Muchas de ellas renuncian a su profesión para mantener un hogar unido. Entonces, de verdad que las admiro profundamente. Afortunadamente, yo he podido mantener mi profesión y mi hogar unidos. La fuerza nos da la oportunidad también, la Fuerza Aérea nos da la oportunidad de mantenernos, si somos pareja militares, de mantenernos en una misma unidad. Y que eso, gracias a nosotras, gracias a Dios, para nosotras nos garantiza de pronto más unión familiar que algunas otras fuerzas. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? ¿Dónde se casaron? Bueno, nosotros duramos 3 años de novios. Y nos casamos en Ibagué, mi esposo es de Ibagué, yo soy del Tolima también, pero de un pueblito más pequeño. Y nos casamos después de 3 años de noviazgo a distancia, ¿no? Entonces yo hice la suma, no, duramos 6 meses de novios, duramos 6 meses que nos veíamos, pero el resto todo fue a distancia. Duramos 3 años, nos casamos, llevamos casi 14 años de casados y gracias a Dios ahí vamos muy bien. Cuando llegó el primer hijito, ¿lo estaban esperando? ¿Fue sorpresa? Sí, claro. Digamos, Lina, que nosotras muchas veces tomamos la decisión de posponer la maternidad precisamente por la carrera. Uh-huh. Porque tengo que volar, porque tengo que entrenarme, porque quiero tener una autonomía de un avión más grande y más exigente antes de embarazarme. Uh-huh. Después que llega la maternidad, nosotras paramos el vuelo, la Fuerza Aérea, por protección a nuestro bebé, nos para de vuelo. Okay. Permite que nosotras tengamos el bebé, nos dan un año más de ese periodo como de maternidad y garantizar la lactancia al bebé y casi que después de 2 años volvemos a volar. Mm. En mi caso fueron 2 bebés, es decir, yo paré 3 años las actividades de vuelo, pero, ay, Dios mío, o sea, eso es una bendición que en tu trabajo sean tan comprensivos de decir, no, espere, váyase para la oficina, solamente haga lo administrativo mientras garantizamos que su bebé tenga la lactancia, el cuidado materno, no, eso es una bendición. Claro. Y yo estoy súper, súper agradecida. Yo amo mi institución, la Fuerza Aérea para mí es el todo en la parte profesional y pues gracias a Dios, yo digo, me pude haber equivocado de carrera, pero nunca de fuerza. La Fuerza Aérea para mí es lo mejor que me ha pasado. Claro, es tu familia, ¿no? Claro, nosotros venimos a conformar una familia. Yo soy del curso 73, yo tengo, no compañeros, tengo hermanos. Muchos son confidentes, mis mejores amigas son esa promoción que nos graduamos, que ingresamos a la escuela y nos graduamos, y el círculo social a veces de nosotros es muy cerrado porque no tenemos el tiempo de salir, conocer más gente, de pronto salir a un gimnasio, no, nosotros, nuestros amigos son los que están ahí. Claro. Cuando volaste la primera vez solita, eso tiene unas celebraciones especiales. Un bautizo se llama. Bautizo. Sí, el vuelo solo. Bueno, digamos que en esa época, Lina, la celebración del bautizo fue muy diferente a como es ahora, ¿no? Okay. ¿Cómo fue la tuya y cómo es ahora? Bueno, entonces la mía era bajarme de la aeronave, nos daban unos tablazos en la cola, el instructor, el chequeador. Y ¿pero era cuántos? Como, ¿2, 3, 10? No, di tú en ese momento, 3, 4, tal vez. ¿Cuántos te dieron a ti? Muchos, muchos. Pues claro, éramos las primeras. Claro. Primera mujer que volvió a salir. Pero digamos que esa era la celebración, el tablazo, el instructor, y luego te bautizaban con aceite de avión quemado, el aceite que le cambian a la aeronave. Y yo duré, el pelo era muy cortico porque nosotras teníamos el pelo muy, muy cortico, nos identificaban, era por los aretes. Y yo me apliqué jabón en polvo, el detergente para poderme quitar el aceite, claro, del cabello. Y era la celebración y nos echaban aceite y durábamos, la celebración era esa. Hoy solamente es, para el vuelo solo la celebración es una celebración muy mística, es muy linda, es muy, muy linda. Pero ya solamente se mojan con el carro de bomberos y se les echa agua. Y el brindis es una cerveza que se toman en una copa de ellos, súper linda, pero ya no hay tablazo y ya no hay aceite. ¿Por qué?
Bueno, digamos que no sé si es evolucionar, Lina, pero pues ya de pronto ese tablazo mucha gente lo tomó como agresión física. Claro. Los derechos humanos y estas cosas. Entonces, las instituciones hemos aprendido a blindarnos de pronto de esas, no sé si es ese riesgo jurídico que implicaba el tablazo. Entonces, no, ahorita es muy bonito, es muy místico, pero ya no se toca. No se puede tocar. No. Bueno, ¿y tus hijos se sienten orgullosos de mamá? Sí, mis enanos a veces se sienten comandantes del grupo cadetes. Porque me acompañan todo el tiempo. Sí, ellos a veces me dicen, mami, ¿vas a volar? ¿Vas para la oficina? ¿Te puedo acompañar? Nosotros tenemos la fortuna de vivir dentro de la unidad militar. Entonces, pues de mi casa a la oficina son 3 minutos en bicicleta, o sea, es ahí. Ellos van a la oficina, a veces están conmigo, vuelven a la casa. Digamos que ya son niños que en bicicleta van y vienen. Y si les gusta, les gusta el uniforme. Ellos dicen que van a ser cadetes, pero esperemos, Dios mío, cuando crezcan. Claro, ¿tú qué quisieras que ellos fueran? Ay, lo que los haga felices. Y uno de madre lo que quiere es que ellos sean felices. ¿Pero te gustaría que siguieran con lo que tú has hecho, con el legado familiar? Claro, o sea, yo digo, esto para mí es un orgullo, que papá y mamá sean pilotos, que papá y mamá sean Fuerza Aérea, y ellos como que ya dan visos de que sí lo quieren hacer. Para mí sería un orgullo enorme que sirvan a la patria, que tengan, entreguen ese corazón bonito que tienen para defender su nación, para defender una integridad de su nación, pues, me parecería bonito. Ahora, lo que ellos quieran, van creciendo y van cambiando. Sí. ¿Has sentido como la ausencia de no poder ir al colegio? ¿De pronto el juicio de otras mamás podría ser? Porque una cosa es cómo lo ve uno, porque uno se da palo, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, yo debería estar ahí porque estoy acá. Esa discusión, pero uno también se lo encuentra en la mirada, como, no, llegó la que nunca viene, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, sí, claro, internamente uno dice, ay, hoy fue la presentación, pero no pude, tengo vuelo, o estoy en Bogotá. Por ejemplo, ahorita acabamos de llegar del 20 de julio, del desfile militar. Hay veces que uno se pierde cosas, sí. Pero yo pienso que lo importante es la calidad del tiempo que le des, no solo la cantidad, sino la calidad. Entonces, cuando estemos en casa los cuatro, los juntos, pues procuramos estar con ellos y prestarles atención. Escuché alguna vez, mamá, mírame, escúchame con tus ojos. Okay. Y es cierto, uno a veces dice, sí, mi amor, te estoy escuchando, pero está en el computador. Entonces la calidad del tiempo es muy importante. Y más cuando nosotros tenemos tan poco tiempo a veces para los chiquitos, es importante la calidad. ¿Cómo fue ese 20 de julio? ¿Cómo es estar en los desfiles? ¿Tú qué sientes? ¿Qué te toca hacer? Bueno, yo estaba comandante del bloque de espadas. El bloque de espadas son los alféreces ya, los cadetes de cuarto año que están próximos a graduarse. Ellos en 4 meses ya se colocan las estrellas subtenientes. Es muy, muy, muy lindo, Lina. No te imaginas el sentimiento de orgullo que uno vive en ese momento, porque la gente te aplaude, te saluda, te gracias. Hay letreros grandotes que dicen, mi hijo es soldado de Colombia, gracias. Se siente uno muy orgulloso de la población que tenemos, de una población que ama sus fuerzas militares, que confían en nosotros, que nos ven como una protección más para ellos. Es muy, muy bonito. Y el despliegue de todas las fuerzas. Claro, nosotros no lo vemos los que estamos en el desfile, pero después cuando lo televisan y yo lo puedo ver, no, la cantidad de capacidades que demostramos en ese desfile es increíble. ¿Qué sientes tú cuando estás allí, además de ese orgullo? ¿Sientes responsabilidad, no? Como por Colombia. Claro, claro, la responsabilidad de nosotros en este momento en el Grupo Cadetes es entregarle a la Fuerza Aérea unos subtenientes íntegros y fortalecidos en competencias y valores y principios. Digamos que yo lo que más les hago énfasis a ellos es en la integridad, porque de nada sirve ser militar cuando no eres íntegro y tienes otra cara y lo que tienes puesto es una careta. Claro. La responsabilidad de nosotros es altísima y todo el tiempo la sentimos. Claro, el desfile militar es un orgullo en ese momento, pero la responsabilidad es enorme, Lina, en la formación con ellos. Antes no se hablaba de salud mental en ninguna parte, ¿no? Ahora la salud mental nos estamos dando cuenta que es muy importantísima. Importante. ¿Cómo claro la manejas tú allá con tus muchachos? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas, y en algunos casos, cuando de pronto la situación es extrema, tenemos psiquiatras en la Fuerza Aérea. A ellos todo el tiempo, gracias a Dios, tenemos ahorita esta mente abierta de decir, necesito ir a psicología, vaya. Es más, a veces cuando vemos el cadete que está como un poquito como ido, como distraído, como que no le salen bien las cosas, venga, ¿qué le pasa? Vaya a psicología.
De pronto antes uno decía, voy a ir a psicología, ay, está loco. Sí, entonces, no, ahora es muy abierto. Nosotros estamos incorporando oficiales del cuerpo administrativo. Este lunes pasado incorporamos 64 profesionales que vienen y duran 4 meses en la escuela. Uh-huh. Y hay varias psicólogas y psicólogos. Ingresaron 5 psicólogas y para nosotros eso es una fortaleza. La administración del talento humano en la fuerza se apoya mucho en la parte mental. Entonces, uh-huh, para nosotras es muy importante contar con una psicóloga, con una trabajadora social que nos ayude, porque finalmente yo psicóloga no soy. A veces me toca de psicóloga, pero claro, no lo soy. Entonces, sí, para nosotros Fuerza Aérea es muy importante el talento humano. Es sexy estar casado con un coronel, llegar con el uniforme a la casa, hola amor, vengo de volar, uf, no sabes. No, o sea, es que para nosotras ya es muy común, ¿sí? O sea, me conoció siendo ya oficial y piloto, claro. Pues pienso yo que para él no es novedoso. A mí me parece muy ya sexy. Es normal. Claro. Una anécdota que tú digas, esto nunca me imaginé que me iba a suceder aquí en la fuerza. En mi caso, en el caso de Luz Franco, yo tuve la fortuna, y yo pienso que fue gracias a mi instructor de vuelo, de ser la primera en volar. Okay. Entonces éramos 3 chicas y el primer avión que despegó fue el mío. No sé si por programación de mi instructor, no sé. Ajá. Despegué y aterricé, entonces yo fui la primera. Ah, pero éramos okay. tres ajá, chicas, que en el, pues, la diferencia era de 2-3 minutos tal vez del despegue, pero bueno, yo fui y cargué okay. con la fortuna de ser la primera. Sí. Y eso me ha traído consecuencias de, ay, venga, usted fue la primera, entonces que vaya Franco porque no sé, porque ella la va a demostrar en muchas ocasiones. Inclusive a veces habían comentarios de mis compañeros pues, de curso, decía, no, pues claro, como es mujer, yo decía, le da como, no es porque soy mujer, es porque me dieron la orden de ir. Y yo decía, pues póngase falda. Si quiere ir usted, póngase falda. Póngase aretes. Claro, entonces, esos comentarios a veces como que uno dice, no es porque soy mujer, uh-huh, es porque de pronto es novedoso. Pero mira que ya, por ejemplo, ahorita entran mujeres y hombres y ya no es novedoso que entren mujeres, ya han pasado 27 años desde que nosotras empezamos a ingresar. Y yo pienso que la novedad dura un tiempo y ya luego se quita. Ya pasó. Y eso fue lo que a nosotras nos pasó, fuimos novedad y ya. Uh-huh. Ahorita entonces tú ves que ahorita le hacen entrevista a los capitanes y a las tenientes y ay, tan linda, me parece espectacular porque me parece que mostrar esa parte humana, esa parte no es femenina de la fuerza, pero esa parte de ser mujer en la Fuerza Aérea me parece muy bonito. Un complemento, ¿no? Veo yo en todo lo que tú me estás, como que llegaron a complementar. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. O sea, no estoy diciendo que antes era peor. No. Pero ahorita es diferente. Uh-huh. Los procesos, yo pienso que somos más cuidadosas con los procesos y somos como más dedicadas a veces en los detalles. Entonces yo pienso que sí, de pronto llegamos a complementar lo que ya, uh-huh, lo que ya sea. ¿Qué te hace sentir feliz? Ay, abrazar a mis hijos y a mi esposo. Uh-huh. O sea, yo por la noche cuando los beso y cuando ya los estoy acostando, yo digo, este es el mejor momento del día, uh-huh, poder tener la oportunidad de abrazarlos y sentirles el cachete. Y eso me hace sentir muy, muy feliz, estar con mi familia. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo pienso que todos le tenemos miedo a la pérdida, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las noches yo oramos, yo Dios, dando la oportunidad de ver a mis hijos crecer, de verlos convertirse en unos buenos hombres. Yo pienso que todos le tememos de pronto a una pérdida y yo pienso que de un hijo debe ser más difícil. Coronel, entonces después de tanta preparación, ¿se pueden perder las alas? Sí, sí, claro. ¡No! Pues digo, Dios mío, uno de piloto sufre mucho en esta vida. Claro. Porque, claro, siempre hay un chequeo, siempre hay una supervisión y pues antes de que el instructor te dé el release para ya volar sola o volar autónoma en una tripulación, pues tiene que estar seguro que lo vas a hacer bien. Entonces, lo más triste sería perder las alas, lo más difícil no perderlas. Tías, yo pienso que nosotros como pilotos sería un motivo de mucha tristeza perder esas alas de pronto por incapacidad. Claro, claro, si yo las pierdo porque por una condición médica, porque uh-huh, de alguna u otra forma me impide volar, pues es diferente, ¿no? Ahora, si yo tengo una condición médica, pues no me bajan de vuelo, solo esperan que yo me recupere. Okay. Pero yo pienso que lo más difícil y lo más triste es perder una misión de vuelo, un chequeo. La palabra que no te gusta. ¿Que no me gusta? ¿Como Luz Estela? Uh-huh.
¿Algún defecto mío? ¿Algún, no, algo que... una palabra que... Por ejemplo, a mí no me gusta el no. A mí no me gusta que me digan que no. A nadie le gusta el no. Sí, exacto. No sé, yo pienso que de pronto no es una palabra, ¿no? Nosotros no estamos de pronto como listos para la crítica, ¿no? Uh-huh. A veces cuando nos critican es difícil aceptarla y, uh-huh. y a veces nos sentimos que esa crítica me daña. Pero no, yo pienso que esa palabra crítica tenemos que darle la vuelta para aprender de esa crítica. De pronto sería como una palabra dura, crítica. Uh-huh. Sí, cuando dice, necesito decirte algo, ¿no? Necesito hacerte una crítica, te voy a hacer. Te está doliendo el estómago. Uy. ¿Qué te gusta hacer? ¿Como pasatiempo? No sé, algo que te guste mucho hacer. A mí me gusta volar, uh-huh. me encanta volar. Galina, yo digo, claro, cuando eres mamá, el vuelo te quita tiempo para estar con tus hijos. Uh-huh. Pero una vez tú te subes al avión y ya estás concentrado en tu misión, ya solamente te concentras en el vuelo. Me encanta volar, despegar, mirar y ver todas las cosas lindas que hay y cumplir una misión y llevar una carga para unos soldados que están esperando el mercado y uh-huh. sacar los soldados del área. Y esa palabra, al final, cuando te dicen gracias, yo era capitán en esa época cuando volé uh-huh. transporte de personal y carga. Gracias, mi capitán. Eso era lo mejor. Eso era lo mejor. Gracias, muchachos. Disfruten, descansen. Uh-huh. Tener esa oportunidad de ayudar a la gente. Uh-huh. Yo pienso que eso es lo más maravilloso que hay. Ayudar. ¿Y qué no te gusta hacer? Madrugar. Y lo he hecho por 27 años. Pero yo digo, uy, me cuesta madrugar. Me cuesta madrugar todavía. Porque cuando tengo la oportunidad de quedarme en cama con los enanos, ajá, eso es lo más rico. Pero madrugar me cuesta. ¿El sonido que más te gusta escuchar? ¿El sonido? La voz de mis hijos. Mm. La voz de ellos. Mami. Uh-huh. Mami. Aunque okay, lo chiquito me dice, ma, uh-huh. ma. Me encanta. ¿Y lo que no, un sonido que no te guste? ¿Un sonido que no me guste? ¿No me gusta el grito? No me gusta. Uh-huh. A veces, cuando... mis alféreces están mandando que los escucho gritar, uh-huh. me les voy. Yo no tiene necesidad de gritar, uh-huh. no necesita gritar a una persona para que ella le obedezca. Uh-huh. Tiene que hablar es con autoridad, no me gustan los gritos. ¿Tu palabrota favorita? ¿Palabrota de grosería? Sí. No sé, a veces, pero más que todo con mis amigos les digo mensos. No, es mucho menso, a veces cuando yo digo, ay, algo salió mal, ya que sí. mensa. A veces me la digo no. a mí misma, digo yo de pronto es como la palabra que digo mucho. Sí, como lo ofensivo, digamos. Sí, que mensa, mensa. ¿Cuál es la profesión que te gustaría hacer si no fueras piloto? Tal vez no he tenido la oportunidad de pensarlo. Una profesión que me gustaría hacer, oh Dios, no sé, de pronto algo de recursos humanos. Me gusta mucho trabajar con la gente. Uh-huh. Me gustaría especializarme más en conocer al ser humano, en esos recursos que son tan valiosos, porque es que yo digo, la institución es grande por sí sola, pero sin un recurso humano competente, sin un recurso humano íntegro, pues no somos nada. Entonces me gusta mucho y me parece que es algo como muy... intrigante, como el conocer de verdad cómo manejar a las personas, porque es difícil, créeme que es sí, muy difícil claro. manejar a las personas. Sí, claro. A veces les gusta, a veces no, uh-huh. lo que a ti te gusta, a ti no, la forma de hablar mía hacia ti es normal, pero hacia ti no, porque te sientes agredido. Entonces yo pienso que me apasiona el recurso humano. ¿Y la profesión que tú dices jamás podría hacer esto? No sé. De pronto, medicina. Yo digo, Dios mío, cómo cortan y cómo... Sí. No sé, me da... O sea, los médicos me les quito el sombrero. O sea, Dios mío, tener la sangre fría para abrir, cortar y coser. Ay, no sé, no me veo en esas nunca. Sí. ¿Tu color favorito? El azul, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? El cielo es azul, okay. El color de la Fuerza Aérea es azul, el mar es azul. Me parece que es un color... muy, muy, muy lindo, me gusta mucho el azul, creo que la mayoría de mis prendas son azules y me encanta el azul. Si tuvieras que escoger un solo sentido, te quedas sin los otros, ¿cuál escogerías? La vista, porque soy muy visual, claro. Me gusta mirar, me gusta los colores, me gusta lo llamativo.
si fueras presidente por un presidente, la primera orden que darías, ¿cuál sería? Presidente de Colombia. Sí. No sé, hay tanta injusticia a veces. Yo digo que los servicios de saneamiento básico, todos tendríamos que tenerlos. O sea, es que es por derecho. O sea, cuando a veces veo esas imágenes en La Guajira que están los niños con las cantinas cargando agua, yo digo, ¿por qué? Yo pienso que lo primero que haría es servicios públicos para todos, porque todos tenemos derecho a que abra la llave y me salga agua. Yo pienso que eso a mí, cuando lo veo, yo digo, qué injusto, y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Total. ¿Qué te dices al espejo? Lo que tengo que hacer en el día, ¿no? Entonces me estoy alistando y digo, tengo que hacer. Uh-huh. Eso es, claro que nosotros vivimos en función del hacer, ¿no? Entonces tengo reunión, es eso, como... Y si al final del día ya hiciste todo, te quitaste el uniforme y te miras al espejo, ¿qué te dices? ¿O qué te dirías? A veces uno dice, ay, me faltó. Claro, estás de tanto en la función de hacer que yo digo, ay, me faltó. Entonces mañana tengo que volver a hacer, ¿sí? Y estamos siempre en función de cumplir, de llegar a tiempo. Yo pienso que a veces uno está en modo automático y uno dice, ay, me faltó, mañana lo voy a hacer. El día que te presentes en el cielo delante de Dios, ¿qué te gustaría que Él te diga? Que se siente orgulloso por mi bondad. Okay. Que lo hice bien con las personas que me rodeaban. Eso me gustaría que me dijera. Yo digo, algún día que me retire de acá, yo quisiera, y me lo imagino, lo visualizo, entregando comida para los niños de la calle, esos niños que no tienen la oportunidad, de pronto entregando abrigo, y esa bondad me mueve, y me gustaría que él se sintiera orgulloso de lo que yo hice por los demás. ¿Cuál quisieras que fuera tu legado, que se diga de ti, que lo que tus hijos le dirían a tus nietos cuando tú ya no estés? Lo valiente que fui. Yo a mis cates les digo, aquí lo difícil ni siquiera es entrar, lo difícil es mantenerse en este ambiente, porque es un ambiente nuevo, es un ambiente que tiene que ser, no sé si la palabra correcta sea rudo, pero sí exigente, y muchos desertan porque no se sienten cómodos. Entonces yo pienso que la valentía en estar y afrontar y demostrar que sí fui capaz, yo pienso que sería bonito. Bueno, esta pregunta te la quería hacer y no quiero no hacértela, y es, en porcentaje, ¿quién deserta más, el hombre o la mujer? Bueno, nosotras nos caracterizamos por ser resilientes. Nosotras nos caemos, pero de eso aprendemos y continuamos. Digamos que aunque el porcentaje de mujer en la escuela es del 20%, hablando de mis cadetes, claro, se ve mucho más porcentaje de deserción en los hombres, y cuando al final del día, al final de la carrera, vemos cuántas niñas se han ido con respecto a los hombres que se han solicitado voluntariamente irse de la escuela, se van más hombres. Las niñas son más, lo que te decía, resilientes, aprendemos de las caídas y de eso nos fortalece para continuar. Coronel Luz Estela, muchas gracias por estar aquí, gracias por ser una arquetipa, gracias por rompernos esos estereotipos. Quiero darte gracias porque cuando mis hijas vayan a decidir la profesión, gracias a un camino que tú recorriste, van a tener más opciones para poder soñar con volar más alto. Muchas gracias, Miri, te tenemos un regalito. Ay, pues muchas gracias, Lina. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que lo voy a llevar en el corazón. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda. De pobres. Claro que sí. Gracias por esta oportunidad tan linda de permitirme mostrarme no solamente como militar, no solamente como la coronel, sino como Luz Estela Franco. Y gracias al cielo que nos dio la oportunidad.